Estamos de regreso con más de Reset en esta tarde. En este momento estamos felices de conectar con nuestros amigos del Banco Popular. A través de nuestra cabina virtual tenemos a nuestra querida Giselle Moreno, quien es vicepresidente del área de mercadeo del Banco Popular Dominicano. Y estamos aquí porque hay que hablar de la Autoferia Popular, de todos los eventos alrededor de la preferia y las cosas que podemos esperar este año con una, sin duda, uno de los eventos más esperados cada año, que es la Autoferia Popular. Y Giselle, buenas tardes, bienvenida a Reset Radio, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes, estamos muy emocionados de empezar todo este tiempo de autoferia, un poco antes de lo que usualmente ustedes están acostumbrados, uh-huh. Y es porque este año estamos hablando de una temporada de autoferia popular, donde desde ahora los clientes pueden buscar los vehículos que quieran. Decimos ya que si te llevas tu vehículo desde ahora, lo empiezas a pagar en enero, pero sobre todo te garantizamos las condiciones que se anuncian de feria. O sea que todo el que quiera montarse lo puede hacer desde ya. Eso te iba a preguntar. Generalmente ustedes tienen una fecha de inicio, a veces era en el mes de diciembre cuando empezábamos con todo el evento, pero la realidad es que esta nueva normalidad dentro del COVID-19 nos ha hecho utilizar muchísimas herramientas que quizás no eran necesariamente las más... en las que más se pensaba al momento de trabajar eventos como estos, y ustedes se han mantenido activos durante todo este tiempo, no se ha frenado la actividad alrededor de la Autoferia Popular, pero ustedes han tenido una dinámica distinta este año con esto de la preferia, una serie de eventos, de activaciones que han estado llevándose a cabo. Cuéntanos un poquito de todo este engranaje, cosas nuevas y sobre todo divertidas, diferentes para el público, para conocer las bondades de la Autoferia Popular 2021. Bueno, lo que más llamó la atención fue que lanzamos la temporada con un evento simultáneo en todas las plazas del país, donde tuvimos un flash mob, gente bailando, simuladores, y eso hizo que la gente sintiera atracción por esa nueva forma de entrar en contacto con el evento, uh-huh. Y así empezamos esa temporada, y la idea es que eso sea lo primero que hagamos de una serie de experiencias que los clientes van a vivir para invitarlos a acercarse, a conocer el vehículo que quieran y a disfrutar la compra de un vehículo, que es una experiencia. Comprar un vehículo no es como llevarse un artículo de conveniencia. La gente ve el vehículo, se monta, pregunta sobre él, lleva amigos. O sea, es como toda una experiencia hacerlo, y desde ya lo pueden hacer. Desde 21 concesionarios que están listos para recibir a los clientes, para vivir esa experiencia desde ahí. Y ya la gente lo estaba pidiendo. La gente, estamos en un proceso de recuperación donde la gente quiere empezar a retomar la vida normal. Como tú decías, salimos de una nueva normalidad, pero esta ya es otra forma de normalidad y la gente quiere empezar a vivir experiencias. Esa es la idea. Exactamente. Entonces, como bien tú comentabas, hay una serie de bondades para las personas que aprovechen precisamente la Autoferia Popular para comprar su vehículo. ¿Dónde la gente puede conocer? ¿Cuáles son esas ofertas? ¿Qué tenemos este año? ¿Y cuáles son las cosas que la gente puede encontrar como un punto adicional de valor? Porque ya sabemos que la Autoferia da muchísimas buenas oportunidades para la compra de ese vehículo, o el cambio de tu vehículo, o quizás comprar tu primer vehículo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que van a tener para el público este año? ¿Y dónde la gente puede encontrar toda la información? Que yo creo que es importante para tomar esas decisiones. Bueno, la Autoferia decimos que está en nuevas dimensiones porque está en los concesionarios, que ya dijimos que eran cerca de 21 concesionarios y sus dealers autorizados en todo el país. Está en cada una de nuestras sucursales. Los clientes pueden acercarse y ahí iniciar su proceso, pero también ustedes saben que hace muchos años lanzamos la página autoferiapopular.com.do, que es una página donde está todo el inventario de vehículos, artículos relacionados para que esa compra sea muchísimo mejor, y es el lugar perfecto para empezar a explorar el inventario de vehículos que existe, los precios, y estar en contacto sin tener que ir dealer por dealer al espacio de vehículos que el país tiene disponible. Y como beneficio, además de ese que te dije primero, que es que si te lo llevas desde ahora, empiezas a pagar en enero del año que viene, también hemos flexibilizado la aprobación. Todos los clientes que tengan el 20% del valor de su vehículo van a tener un proceso de aprobación muchísimo más simple, muchísimo más fácil, con una aprobación inmediata. O sea que esa sola es una gran ventaja. Pueden disfrutar, y como
siempre Autoferia Popular tiene la tasa más competitiva del mercado cada año. O sea, los clientes que año tras año han comprado su vehículo esperando esa promesa de la tasa que se anuncie, saben que definitivamente van a tener en ese momento la tasa más competitiva. Excelente. Otra de las cosas que nosotros tenemos y que han oído que el banco ha estado hace un tiempo promoviendo acciones de sostenibilidad es que estamos invitando a los clientes a comprar vehículos híbridos y que se muevan a esta nueva forma de vivir en la que la mejor ganancia es saber que tú estás ayudando al planeta con esa decisión. Ya el banco tiene cargadores eléctricos en una gran cantidad de sucursales y ya el país cuenta con esos cargadores, así que es una gran idea que los clientes también empiecen a usar vehículos híbridos y eléctricos. Correcto, nosotros somos fuertes abanderados de la movilidad, digamos que más eficiente, ¿verdad? Mejor. Sostenible. Y estamos locos por tener vehículos eléctricos, así que a las personas que lo han tenido en mente... Yo ahora mismo estoy solicitando, y ser sin bulto y sin nadie, estoy solicitando el préstamo para mi carro eléctrico. Ah, mira ahí. En la página de autoferiapopular.com.de, porque tengo, tú sabes más que nadie que tengo como 3 meses buscando carro, y al final me voy a decidir por un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido por el tema de sostenibilidad, y aparte de todo eso, los beneficios que arroja el banco con este tipo de vehículos. Y si usted tiene el interés de comprarse un nuevo carro, oiga, váyase por híbrido, váyase por eléctrico, porque ahí usted está garantizando de que su vehículo va a permanecer y va a mantener un valor en el tiempo. Es correcto. Que no es una misma depreciación como un vehículo tradicional, ¿ok? Y muy importante es que esta vez también eso ha evolucionado y hay más de 40 modelos híbridos y eléctricos. O sea que ya no es una oferta de nicho de unos pocos vehículos, sino que tú tienes una amplia oferta con cerca de 40 modelos. Y lo más importante es que el equipo también diseñó una idea de que si solicitas el vehículo te puedes ganar el inicial. Oh, o sea, tienes tu vehículo, el que prefieras, y además el inicial se te puede devolver. Eso sí me gustó. Eso sí está bueno. Mira, Giselle, ya para ir terminando, vamos a recordarle a la gente que estamos en preferia de Autoferia Popular, pero ¿hasta cuándo tenemos Autoferia Popular este año para poder adquirir pues los beneficios de cambiar nuestro vehículo en este año? Temporada de Autoferia Popular empezó y es importante que se sumen visitando nuestras sucursales, se mueven a cualquiera de los concesionarios y empiezan a disfrutar las facilidades de feria desde ya. O sea que ya estamos en temporada y es la temporada más feliz del año. Sí, es la temporada más feliz. ¿Y por qué no la aprovechan? Es el momento de ir para que el inventario que está disponible seas tú, que lo disfrutes y puedas elegir el vehículo que quieras. Mientras más temprano haces la solicitud, más fácil es que tengas el vehículo que quieras en el mercado. Excelente. Giselle Moreno, vicepresidente del área de mercadeo del Banco Popular Dominicano. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. A ustedes, amigos, aprovechar la temporada de la Autoferia Popular, que ya está, como dicen en terminología de vehículos, a todo motor, full throttle. Ya está, ya arrancó y usted puede aprovecharse de todas estas ofertas de la temporada de la Autoferia Popular. Giselle, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Reset Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer conversar con ustedes y lo esperamos en cualquiera de nuestras oficinas, en Autoferia Popular o en cualquiera de los concesionarios. Excelente. Un abrazo fuerte para todos ustedes por allá. Y con esto nos vamos a una leve pausa cuando regresemos más de Reset. Gracias, Giselle.